La exposición que hiciste me pareció muy clara. Hay algunas aportaciones o más bien dudas, tal vez. Es claro que el proceso migratorio es un fenómeno a nivel mundial. Tiene diversidad de causas, como ustedes lo han expuesto, económicas, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente me llamó la atención mucho uno de los puntos que dice que la Unión Europea, cómo empezaron a enfrentar estos procesos migratorios que fue a través de la realización de acuerdos y que algunos no fueron tan excelentes que digamos porque hubo algunas fallas, ¿no? Creo que fue lo que entendí. Y también la propuesta es que se sigan haciendo esos acuerdos, pero que exista la cooperación entre sus países para fortalecerlos. En esa parte ya citó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que el caso México, en el caso del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde México está aportando su experiencia que estamos teniendo de dos programas fundamentales, pero que también creo, si no mal recuerdo, que también la Unión Europea está apoyando económicamente para fortalecer esa área, esos países centroamericanos. Y me queda muy claro que lo que tenemos que luchar también, aparte de que aprovechar la experiencia de ustedes, de los acuerdos que ustedes han realizado, ¿cuáles fueron los factores positivos y cuáles fueron, yo creo que los negativos, por qué no se consolidaron en esa parte? Y en el caso de México, pues estamos luchando, el primer elemento es contra la, queremos que sea transparente y el combate a la corrupción, que pueden ser elementos claves para que los acuerdos y la cooperación entre los países no puedan llegar al 100, si no combatimos esos dos elementos, ese elemento que es la corrupción, y logramos transparentar que se llegue, que se apliquen realmente esos acuerdos, pues yo creo que tendríamos que dar un paso adelante si lo logramos hacer. Y el último punto es, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con el ponente en relación a que se tienen que fortalecer los programas de democratización en las zonas, en todos a nivel mundial, pero yo creo que una de las claves podría ser fortalecer los organismos internacionales que están dedicados a esta parte. En el caso específico de Latinoamérica, pues es el CELAC, donde tenemos que estar muy vigilantes de que sean los países integrantes garantes de estos procesos de democratización. Entonces, yo coincido con ustedes de que sí se tienen que fortalecer esos acuerdos y la cooperación entre los países. Pero que nos digan ustedes cuáles fueron los negativos para que acá no nos volvamos a repetir, ¿no? Pues les agradecemos mucho la ponencia, aprendí mucho de lo que ustedes nos expusieron y bueno, esperemos que nos den una, como que una visión de por qué no fructificaron allá en Europa, ¿no? Pues muchas gracias a todos.